Wow, qué bonito. Mi nombre es Silvia Olmedo. Eh, yo me considero, me llaman ahora la mexiñola gringa, pero, pero soy de aquí, nací en Madrid. Y les voy a contar mi película un poco, por si alguno se, se apunta a hacer a trabajar conmigo alguna vez. Yo estudié psicología aquí en España y lo que más. Yo siempre he sido una persona muy curiosa y muy pasional, ¿no? Y siempre me atraía mucho lo de fuera, pero a la vez me sentía. Me sentía un perro verde aquí. Como que. a ver, no tengo ningún trauma, pero yo. yo quería otra cosa, ¿no? Entonces, eh, lo que hice es estudiar la carrera y, y. dije, bueno, entre poner copas y sacarme becas, pues si estudio un poco más, pues me saco la beca y así, pues, pues viajo. Y conozco Europa y estudio, entonces estudié además sexología y criminología. sido una persona que la vida me ha llevado a muchos sitios, ¿no? Lo primero que empecé es, yo sé que esto es mi parte íntima, pero creo que es importante para que entiendan el tipo de persona que soy. Eh, siempre he tenido dos características y a mí me gustaría que ustedes también reflexionaran sobre qué características tienen que no las va Nunca les van a cambiar. ¿no? Yo he sido muy pasional y muy intuitiva. Tengo esa capacidad de ver lo que va a pasar en el futuro y normalmente acertar. Eh, conocí en Londres, estaba trabajando en Londres, conozco a un chico, a los cinco días me enamoro de él y obviamente él se fue a vivir a Australia. Yo acabé uno de mis múltiples, de esos másteres que hice porque me, me gustaba mucho estudiar y al año siguiente me voy y lo sigo a Australia. Porque luego al final... Pues se quedó, se quedó con la espinita de, de conocerme y estando en Australia eh, conseguí al final un trabajo haciendo investigación y con, este, con esta que era mi pareja y me llaman de Inglaterra y en Inglaterra me dicen oye Silvia eh, te, tenemos una, una oferta de trabajo ah una oferta de trabajo sobre qué sobre VIH VIH se dice en Latinoamérica, VIH se dice, en España ya no sé cómo se dice. Bueno, en definitiva, que acabo de directora regional del Departamento de Consultoría Farmacéutica más grande del mundo. Yo era una mujer alfa, ¿no? O sea, yo ya estaba llena de mí, eh, trabajaba en Londres, vivía en Richmond y me di cuenta que estaba tremendamente aburrida de lo que hacía. Y lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo de alguna manera por demostrar a todos mis amigos, a mi familia, que ves la loca, la perro verde, lo había conseguido. Y pues me voy a México, me mandan a México y de repente, pues sin quererlo ni, ni buscarlo, acabo en un sitio cantando y contándole no sé a quién a un completo desconocido que me sentía. Una fracasa. Y me decía, ¿pero por qué? Guerita, guerita, se dicen los mexicanos. Pues por, porque al final no estoy haciendo lo que es mi pasión. Mi pasión es la divulgación. Mi pasión es transmitir esa curiosidad que yo tengo a otras personas. Mi pasión era eso, dedicarme como psicóloga a la promoción de la salud. Y me dije bueno, pues yo te... Lo que vamos a hacer es que, eh, pues, si quieres, dar aquí una conferencia. Preparé todo, absolutamente todo. Me disfracé de mujer alfa, así con un vestido maravilloso. Y ese día que me organizó la conferencia no fue prácticamente nadie. Y di una conferencia sobre algo que a mí me importaba mucho, que era el virus del papiloma humano y la transmisión y, eh, y, y cómo el virus del papiloma humano podía evolucionar al cáncer. ¿no? Pues me ve una persona y me dice, oye, tú tienes mucho desparpajo. Me llamaron después, voy a la tele y, y de repente me acabo viendo, después de ir a la tele, un día veo mi correo y literal como unas 7.000 personas preguntándome sobre el virus del papiloma humano. Cómo prevenirlo, cómo buscar ayuda, y ahí yo dije de aquí soy. De aquí soy porque es la primera vez en mi vida que hago algo de verdad para mí. Empiezo en este canal de tele, empiezo por la parte del sexo porque a mí lo que me gustaba más es la psicología, pero dije mira aquí hay que entrar de alguna manera y empiezo por el área de la sexualidad porque tengo un máster en sexología, luego me meto en parejas. Y yo dije, uy, a mí esto de ser talento me gusta, pero lo que a mí me gustaría hacer es crear contenido. Y empiezo con un programa que se vuelve el icono de la, la, la psicología, la, los temas relacionados con la autoestima, el, auto, el crecimiento personal, que se llama Cuéntamelo. A mí la tele me, me, me permitió conectar eh, sobre todo con los millennials. Y gente más mayor de toda una generación en América Latina. Obviamente, eh, ¿qué implicó eso? Pues entender que muchas de las cosas que había aprendido en Europa no servían para nada. Y tenía que volver a empezar desde cero. ¿Y qué quiere decir eso? Voy a utilizar cualquier medio de comunicación porque mi objetivo era comunicar la psicología, el mundo de las emociones a todo el mundo. ¿Dónde estoy ahora? Pues ahora, después de cinco libros, cinco libros, eh, y habiendo estado 17 años consecutivos en la televisión, empecé con MySpace, seguro que ustedes no saben lo que es el MySpace. Luego seguí con Twitter, luego con Facebook, sigo utilizando Facebook, luego cualquier red social, hasta que ahora soy hasta TikToker. ¿Para qué? Para que ellos, si llegan a algún contenido mío, se den cuenta o que tienen un problema o que quieren conocer más. Muchas gracias. Hola Silvia, te he escuchado decir que no existe fórmula para la felicidad. Entonces yo te pregunto: ¿la felicidad existe realmente? Y al menos. Eh, ¿Cómo podemos hacer para sentirnos mejor con nosotros mismos? Yo no creo que exista una fórmula de la felicidad, porque no es a uno más dos más tres, ¿no? Son seis. No, no es una fórmula. Pero sí creo que la felicidad, en el fondo, podría ser como una receta como un plato. Cada uno tiene que prepararse su plato. Nadie te puede decir, pues este plato, a ti te gusta el chile con mole, a ti la paella. No, cada uno tiene que encontrar ese plato. Pero, ojito, ¿qué pasa? Pase lo que pase. Si a tú a una paella o a un chile con mole le pones veneno de ratón, ¿qué pasa? Te envenena, es malo. Si tú un platillo lo cocinas demasiado rápido, ¿qué pasa? Lo no quemas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien encontrar la receta, porque cada uno le tiene que meter su, su sazón, ¿okay? es difícil, es muy fácil saber qué puede destrozar tu receta de la felicidad. Y son tres conceptos claves. Uno que es eh, un duelo mal superado. Si una persona no ha superado un duelo, ¿okay? Un acontecimiento doloroso que acabó en un final de algo. Eso, eso puede ser el ingrediente fatal para no ser feliz. Otro concepto importante, el no estar sano físicamente. ¿Ok? Es muy difícil que si una persona no esté sana físicamente, sea feliz. ¿Ok? Y, eh, y otro tema que es importante, si tienes una persona, si eres una persona con una autoestima muy baja en varias facetas de tu personalidad, la probabilidad de que seas una persona infeliz es alta. Y luego, lo que sí les digo es, ese concepto de la felicidad que nos venden no existe. No existe. Para mí y cada uno tiene que tener su idea de felicidad eh, y seligman habla de tres tipos digamos de felicidad una basada en la búsqueda constante del placer que es la que tenemos cuando somos jovencitos ¿no? eh, Luego también está la felicidad basada en el fluir de la vida, en el disfrutar cada momento y luego también habla de esa felicidad en el que sentimos que trascendemos, que, que somos que, que mi yo es parte de algo que es mayor que yo y contribuye positivamente. ¿no? Busca qué es para ti tu felicidad sin obsesionarte. Yo ahora mismo, si me preguntas, soy feliz. ¿Por qué soy feliz? Porque si a mí me dicen a los nueve años que iba a estar tan plena, tan a gusto, en este momento no me lo hubiera creído. Hola Silvia, hay muchas personas que son incapaces de comprender sus sentimientos. ¿Qué consejo le darías a aquellas personas que todavía no saben comprender sus sentimientos y quieren hacerlo? Yo creo que algo que no estamos haciendo la gran mayoría de nosotros es reflexionar, inflexionar sobre nosotros mismos. Cuando nosotros ponemos, damos un nombre a algo, generamos. Una categoría distinta. Acotamos el problema y eso en el fondo nos hace sentir más relajados. Normalmente, cuando tú tienes un problema, sientes ansiedad, sientes tristeza, no soles poner la palabra adecuada, es voy a definir esa situación. O sea, lo que yo siempre recomiendo es: una emoción es algo rápido. Un sentimiento es lo que pasa a través de tu pensamiento y cómo identificas o cómo evalúas tu hecho que pasa a través de tu cabeza. ¿Ok? Que esto es importante. Entonces, te pasa algo, tu pensamiento lo filtra y entonces la reacción que vas a tener va a depender mucho de qué tienes en tu cabeza. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Hay que decir, sí tengo esta emoción. Hay que poner nombres y apellidos a todo lo que nos pasa. No lo estás negando. Entonces, los sentimientos hay que definirlos con nombres y con apellidos. Silvia, tú eres experta en relaciones de pareja y has escrito y reflexionado mucho sobre el tema del amor. ¿Podrías decirnos cuál es el papel que juega el amor en nuestras vidas y por qué sufrimos tanto por ello? Hay que ver qué es el amor. Porque hay muchos distintos tipos de amor. El que a mí más me ha costado en mi vida es el amarme a mí misma. ¿no? Ese es el amor más difícil de conseguir. Es un amor que, que requiere total entrega constantemente. Luego está el enamoramiento. El enamoramiento es esa relación eh, que Helle Fisher habla mucho de ella, eh, pues que se produce, es... es es un estado, le llaman de drogadicción, básicamente, porque esa persona representa, o sea, te tiene, eh, lo es todo para ti. O sea, incluso los químicos de tu cerebro cambian completamente cuando estás enamorado. Es una relación completamente exclusiva. La relación amorosa que tenemos cuando estamos enamorados, que en el fondo tenemos una visión sesgada de esa persona. Maximizamos lo positivo, ponemos de lado lo negativo. Físicamente hay una necesidad constante de esa persona. Entonces, hay que entender que hay distintos tipos de relaciones amorosas y de amor. ¿ok? Entonces, el enamor, ¿por qué podemos sufrir muchas veces? Mucha gente dice, es que yo sufro por amor. No. Sufres porque esa persona te está dando. Lo que a ti te falta y dependes de ella. Muchas veces aguantamos estar en una relación porque esa persona no es que la amemos, es que nos está dando aquel bastón emocional que nosotros tenemos. Te voy a poner un ejemplo muy claro: hay muchas personas que están con la otra pareja porque tienen miedo al abandono tienen miedo al abandono. Cuando están con la pareja ya ni lo aguantan. Ya la relación no es buena. Ya no te lo pasas bien con él o con ella, pero en el momento que se acaba la relación sufren muchísimo. Su problema no es de amor. Su problema es de miedo al abandono. ¿No? Entonces hay que pensar, cuando yo cuando me acaban una relación o cuando yo la acabo ¿Qué es lo que siento? ¿Me duele el amor? ¿O me duele o tengo miedo de perder aquello que esa persona me daba? Por eso yo creo que lo que nos nos han enseñado nunca es en las escuelas es aprender a amarnos de verdad. El amor más importante es el nuestro. La compañía más importante es la que nosotros nos damos a nosotros mismos. Y eso es un camino. Yo no me amaba a los 20 años. Yo no me amaba a los 30 años. Ya empezaba a tener una relación de un enamoramiento conmigo misma. Yo ahora me amo. Me amo. Me ha costado muchísimo. Y ahora cualquier persona que pase con mi vida, mis relaciones amorosas van a ser sanas. Porque no me voy a agarrar a ellos como si fuera un clavo ardiendo. Silvia, uno de los momentos de mayor dolor es cuando terminamos una relación. ¿Qué podríamos hacer para cuando pasamos por estos procesos? Todo proceso de duelo duele. Si ese proceso de duelo se prolonga o no se hace de una manera sana, se vuelve un trauma. Y hay un tiempo para recuperarse de una ruptura amorosa. Entonces, ¿qué nos va a pasar, por ejemplo, en el caso de la ruptura amorosa? Lo primero es la aceptación. La gran mayoría de nosotros no lo aceptamos. En el momento que aceptamos que esa persona de verdad o no nos ama o ya no la amamos, ¿ok? o nos está amando a medias y la relación tiene que acabar, y ha acabado, en el momento en que tú aceptas eso, mi pareja ya no me ama, o no me ama lo suficiente, ese momento es dolorosísimo, dolorosísimo. Después viene una segunda fase, que es una fase eh, de dolor intenso, de llorar. De canalizar esas emociones. ¿Qué tiene que hacer la gente que está a tu alrededor? Escuchar. Que comas, ¿Que se segura que comes? ¿Que no te quedes demasiado flaca, no? Eso es lo que te. Pero lo único que puede hacer uno que está alrededor de una persona que está sufriendo un duelo amoroso es acompañar. No hay soluciones, nada más, acompáñalo, ¿ok? Una vez que ya, yo siempre le digo a, a la gente eh, durante dos o tres meses llora lo que quieras y luego ya te voy a dar una hora para que llores. ¿Qué hora vas a decidir llorar? ¿De 11 a 12? Ok, de 11 a 12 de la noche todos los días vas a llorar por ese hijo de pato. Pero solo de 11 a 12 de la noche, ¿no? Porque ya empieza una fase en que ya te tienes que obligar a volver a la realidad, a reestructurarte. Entonces, lo primero que te pasa es que. No es bueno que te expongas a esa persona que te hace daño ahora mismo, ¿ok? Entonces, ¿qué aconsejo yo? Le digo a mis amigos: no me hables del ex, no me hables. Ahora no lo metas. Si podemos evitar ir donde sitio, a esos sitios en que él va también, redes sociales, a lo mejor no lo tienes que bloquear, pero silencialo no? porque a veces cuando lo bloqueas dices, "Ah, está una ardilla, no, siléncialo, no, no tienes por qué verlo." Y este periodo es un periodo que empieza ya una especie de reinvención. Poquito a poquito hay que ser hay que ser amoroso con uno mismo. No es de la noche a la mañana, es volver a ser la persona que eres y es más, volver a ser una persona mejor. Y entonces yo qué hago siempre, voy a hacer aquellas cosas que con él no podía hacer. Porque al final uno acaba haciendo concesiones. Incluye rutinas, ¿ok? Nuevas, de cosas que te hacen ilusión hacer. Limpias tu, tu espacio personal, tu casa, quitas todos sus recuerdos. No quemes las fotografías. No hace falta. Guárdalas si quieres. No pasa nada. ¿Ok? Y los primeros días lo que te va a pasar es que... ¡Guau! Qué duro. No vas a poder. Y bueno, en el fondo has estado una hora sin acordarte de él. ¡Uf! una hora pues una hora una hora sin acordarte de él espérate que en un mes estarás seis horas que en ocho meses estarás diez horas y lo que pasa al final es que esa hora que tú te dabas para llorar por él te vas a sentar un día y te a ver voy a llorar y es como cuando estás en el baño nada no Por pues lo mismo ya no ya no sale ya no ya no puedo llorar y en ese momento te das cuenta que esa persona ya no te causa dolor y aquí viene la clave que para mí es muy importante ahí está idea de que hay que olvidar ¿okay? al ex. nunca hay que olvidar a alex hay que conseguir que su recuerdo no te duela yo tengo una cuenta corriente muy positiva de todos mis ex, porque con uno aprendí economía, con otro aprendí de música a indie, con otro y me quedé con lo bueno. Hay algo que yo sí quiero comentar es que a todos en un momento determinado, normalmente son estas canciones de noche vieja, noche buena, que de repente te sale esa canción de él. Si estás, si has tomado una cervecita es, es peor o de ella. Y de repente te entra este sentimiento tan fuerte que dices: ¡No lo he superado! Sí, sí lo ha superado. Es solo una canción, es solo un momento, y ahí es donde entra la palabra intención y atención. Obligas a tu cabeza. ¡No lo niegas! Sí, me acabo de acordar de él. Perfecto, qué bonito. Ya pasó, esa relación no existe, te pones otra canción que te lleva a otro sitio. ¡No lo niegues! Acéptalo, la persona que yo amaba emocionalmente ha muerto para mí. Está bien, me quedé con lo bueno. Es un proceso largo y una cosa que yo sí recomiendo: la gente dice que un clavo saca otro clavo, pero yo soy más partidaria de darnos tiempos entre una pareja y otra pareja, simplemente porque cuando vas de una pareja a otra, en el fondo, lo que estás tratando de cubrir es una carencia, es ese vacío que tienes con la otra persona y la probabilidad de que empieces una relación mal es alta. Y siempre vas a tener, ese... nunca les ha pasado que tienen como un vacío en el estómago, ¿no? Cuando les pase eso en pleno duelo, en vez de decir ay no quiero que me duela, que duela, a ver qué siento, qué tengo ahí, esto es el vacío, esta es la soledad. No, esta no es la soledad. Esta soy yo. Esta es mi compañía. Me voy a dar besitos, me voy a poner mi música, me voy a dar mi maquillaje, me voy a hacer, me voy a querer. Yo no creo que haya un amor de tu vida. Yo creo que hay muchos amores de tu vida y el amor principal es a nosotros mismos. Y se tarda uno en conocer. ¿eh? Hola Silvia, mi pregunta es... Si alguien está en una relación tóxica, ¿qué consejos le das para darse cuenta de que está en ella y para poder salir de ella sin sufrir? Se está generalizando el término toxicidad. Ahora todo el mundo lo utiliza. Eh, todo, se habla de ello así de una manera muy gratuita. Identificamos a gente tóxica como gente que no lo es, ¿okay? Yo me gusta hacer un paralelo con la comida, ¿no? A mí me encanta, yo siempre utilizo la comida y la música, que es lo que nos une a todos los países, ¿no? Tú a veces la leche, por ejemplo, la leche a mí me viene muy bien. Y hay gente que es intolerante a la lactosa y no puede tomar leche. Muchas veces una pareja nuestra no es tóxica, sino que nosotras nuestras características como personas nos hacen intolerantes a esa persona. ¿Por qué? Porque nuestros valores son tan, tan, tan distintos. Entonces, ¿qué nos puede pasar? ¿Qué pasa en la fase, en esa fase en que nos estamos enamorando de una persona y en el fondo lo que más hay es el aspecto físico, la, la oxitocina, la serotonina, eh, la atracción sexual, el, el que me lo hace de una manera increíble, el placer? Cuando se acaba eso, de repente empiezan a aflorar lo que es la persona la verdadera personalidad de la persona. Si verdaderamente te llevas bien con ella, pues pasas a una fase de apego, de una relación a largo plazo. Pero ahí, en ese momento, yo tengo mucha gente que me dice, es que es tóxica. A ver, es tóxica. O verdaderamente son incompatibles el uno al otro. Entonces, a veces, por ese objetivo que tenemos todos de durar, de, de ese amor de Disney, de ese amor de telenovela que vamos a ponerle, vamos a intentarlo otra vez. Lo que estamos haciendo es que, ¿qué pasa cuando a tú algo no te gusta? Que generas intolerancia y una vez que tienes intolerancia ya no lo puedes, ya no lo aguantas. ¿No les ha pasado alguna vez con un alimento o con un sitio? Yo hay sitios que no puedo entrar, el olor me recuerda, tengo una emoción tan fuerte a ellos que no puedo entrar, ya he creado intolerancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay gente... O hay relaciones que no es que sean tóxicas, es que ya la otra persona... No, son distintos, ¿no? Y para, para lo que ti, a ti esa persona puede ser tóxica, para mí puede ser la persona ideal. Porque es una persona muy organizada y le gusta mucho, yo qué sé, el planear todo y yo pues soy la antítesis, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a la toxicidad emocional. A ver, como digo, el concepto de toxicidad emocional es... Es muy amplio, ¿ok? Para mí, toxicidad emocional, cuando es alguien que te hace daño. Tenemos, fíjate, en este amplio, desde las personas letales, en mi, en mi cuarto libro incluso los clasifico, desde la persona letal, ¿ok? Que es una persona, que es lo que son los psicópatas integrados, son personas que te estafan en el amor, que es prácticamente imposible, imposible detectarlos. Entonces, una persona que acaba con un psicópata integrado no es una relación tóxica, es una relación letal. Y ese tipo de personas tiene que acabar, tiene que ir a un psicólogo después de esa relación. Y les va a costar muchísimo, muchísimo acabar con esa relación de verdad. El doctor Hare, que es el, el, el mero mero de todo esto, habla de lo que es la distancia el espacio cero, o sea, nada de contacto con esa persona. En una relación tóxica, normalmente, eh, se empieza de una manera gradual. Por eso es tóxica. Si tú sabes que empiezas una relación y te empieza a gritar, te ningunea, te maltrata, utiliza el chantaje eh, emocional, te amenaza, si tú sabes eso en el primer momento, no te metes. El problema es que vas de una manera gradual. Hay varias estrategias que te pueden hacer okay, sospechar que estás en una relación tóxica. Una, eh, el chantaje emocional. Esta es fuertísima. Eh, el mutismo hostil, cuando se calla para no reaccionar. Nunca les ha pasado que no hablan, no te dicen nada. Es como si estuvieras hablando con una pared. Eh, también está la amenaza económica. El decir si tú te vas te dejo. Eh, otro tipo de, de estrategia eh, de chantaje es utilizar a un tercero. Tu madre me ha dicho que también está de acuerdo conmigo que no tendrías que tomar ese trabajo. Otro otro tipo de estrategia es la victimización, hacernos las víctimas, ¿no? Si me dejas, pues no sé qué me va a pasar, porque yo te necesito, ¿no? O sea, el chantaje emocional es una de las principales, no herramientas, armas que se utiliza en una relación tóxica, ¿para qué? Para que tú acabes haciendo aquello que no quieres. Y entonces de ir aquí, ¿acabas dónde? Aquí. Y dices, ¿pero por qué estoy aquí? ¿En qué momento? Hay que entender que la gente tóxica no es mala. A veces son gente que nos aman y no nos aman de una manera sana. O han aprendido patrones insanos de amar. Entonces, por favor, cuando yo es tóxico, no, no, no le tratemos mal porque todos somos tóxicos, porque nos han enseñado a eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Mira, a mí lo que yo hago, porque dices, bueno, ¿y por qué sigo en esa relación? Porque hay algo, hay un beneficio que esa persona me está dando y siento que no puedo prescindir de él. Cuando estés con una relación, en una relación tóxica, tienes que decir, ¿por qué no dejo la relación? No lo centres en él, céntralo en ti, ¿ok? Esto es importante. Y en muchos casos yo tengo varias amigas que me decían, no es que, imagínate, ¿quién voy a ser yo si lo dejo? Si soy la mujer de mis amigas, ¿qué van a pensar en el café? Mi estatus. Yo soy la mujer del ingeniero, imagínate. no entonces, entonces, el problema es que tú no amas a tu pareja. A lo mejor la tóxica, la persona tóxica eres tú. Porque en el fondo, lo por lo que tú estás con tu pareja es por las razones erróneas. ¿ok? Entonces, siempre que estés con una, en una relación tóxica es por qué. ¿Quién eligió eso? Tú. ¿Por qué? Porque te dijeron que la manera adecuada de amar era darlo todo, olvidarte de ti para ponerlo en la otra persona. Entonces, muchas veces nosotros, nosotros favorecemos una relación tóxica, porque si la persona tiene un rasgo narcisista y nosotras damos y damos y damos e invertimos emocionalmente y nuestros recursos en la otra persona, al final, ¿qué nos pasa? Nos quedamos vacías. ¿Y qué se produce? Una relación... Desigual, ya no es una relación pareja. Entonces, cuando pongamos el dedo en el tóxico o la tóxica, que a mí no me gusta eso de tóxico, hay que ver en qué momento nosotros le abrimos la puerta a esa persona para empezar con ese tipo de relación. Hola, Silvia. En tu libro, En mis sentimientos erróneos, hablas de que con los miedos nos bloquea la vida. Y nos bloquea la forma de cómo podemos reaccionar. Entonces, ¿cuál sería la solución para poder enfrentarnos a eso? Todo puede salir mal, absolutamente todo. O sea, eh, y eso es saberlo. Siempre las cosas pueden salir mal, pueden salir como no te esperas. Pero lo importante cuando tienes un miedo es tener un plan, un pequeño plan, ¿no? ¿Qué pasa si eso que pasa que tengo miedo ocurre? Y eso ese es el punto de vista de una persona que es miedosa, pero terrible. O sea, yo eso de montarme en cualquier atracción y que mi estómago esté encima de mi cabeza no lo voy a hacer, lo siento. A mí me da igual, no tengo nada que demostrar, no, es que lo veo antinatural. Pero yo como sé, y eso es importante, que identifiquemos si verdaderamente somos miedosos de verdad. Porque del término miedoso viene el otro punto que es valiente. Yo soy una cobarde, miedosa, valiente. ¿Y por qué? Porque al final me conozco y sé que si no me tiro a la piscina no va a pasar. Y tiene que haber un momento de insensatez. A mí de repente me llegan y me dicen, Silvia, hay una beca para ir a estudiar criminología a Holanda, eh, pero te tienes que ir ya. ¿Cómo? ¿Ya? Sí. Te tienes que ir ya porque si no hay que organizarlo todo. Y entonces, eh, a, los, a las dos semanas me voy a Holanda y que de repente no me ha llegado el dinero. Claro, yo ya al tomar esa decisión, ¿me podía volver a España? No. Y entonces, ¿qué había hecho yo? Dije, bueno, vamos a probar la opción que yo había pensado. ¿Qué pasa si lo peor de lo peor, que es que no me ha llegado el dinero? Me pasa, me vuelvo. No, hay que tener planes de acción. Yo tenía la, la opción A era llamar a mi familia. Yo no lo quería. Para mí era importante hacerlo yo. ¿Qué hice? ¿Cuál fue la segunda opción? Ponerme a trabajar. Me fui a un hotel y me dicen ¿Hablas holandés? No. Eh, ¿Y qué quieres hacer? Pues quiero trabajo. Me puse a hacer camas durante seis meses. ¿Por qué? Porque quería. ¿Por qué? Porque lo más difícil de la persona que tiene miedo es de tomar el primer paso. Entonces, ¿qué haría yo? Uno, reconoce que tienes ese, medio, ese miedo. Dos, ten un plan de acción. Y cuando pasa, te das cuenta que no es tan malo. Cuando yo me fui a Australia, sin papeles, sin, sin nada. Me acuerdo que dije, ¿qué pasa si este hombre no me viene a buscar al aeropuerto? Yo tenía mi segunda mano o, eh, australiano, tenía un sitio para trabajar, tenía un dinerito para irme a un hotel y dije, bueno, si no funciona, ¿qué pasa? Me estoy dos meses. Siempre a los miedosos no relaja tener un plan de acción, un plan B. Siempre. Y lo que nos pasa cuando nos pasa aquello que tememos, ¿sabes cuál es? Que dices, pues no era tan malo y lo mejor es, wow, me siento más fuerte.